¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Hoy sábado 19 de octubre, emitiendo nuestro programa 241 con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que ustedes se suscriban, es Campo Directo TV. Entre otros temas que tendremos en nuestro programa de hoy sábado, visitaremos a Cruz del Eje, en el paraje Los Chañaritos, para conocer la producción de alta calidad de garbanzo. También viajamos a Embalse para conocer un poco más sobre la producción de alevinos de pejerrey. Todos estos temas se los presentamos en los principales titulares y luego a nuestros auspiciantes. Bajo la premisa Jardines Sustentables, se realizará un concurso abierto para participar de la Semana de la Flor 2019 en la ciudad universitaria. Más que nada, lo que nosotros queremos promover desde la universidad es el uso sustentable de los espacios verdes, que la gente se apropie de los espacios verdes de ciudad universitaria. La carne argentina sumaría otro mercado premium internacional, Japón. Te contamos los avances de las negociaciones. La carne argentina se prepara para un nuevo hito y es la posibilidad de ingresar directamente al mercado japonés. Gran remate de la segunda prueba Hereford en la Universidad Católica de Córdoba. Se vendieron 35 toros hechos 100% a campo. El producto que sacamos a venta es un producto que ha sido probado, medido, por lo tanto es un producto que el comprador se lleva la garantía de los resultados. Villa Giardino se colmó de profesionales en las tradicionales jornadas de actualización en ciencias veterinarias. Es la jornada número 38 de jornada de ciencias veterinarias en Villa Giardino. Por más que nos pese o no tengamos miedo en decirlo, pero somos la más importante del país. La Facultad de Agronomía de la Nacional presentó el programa de mejora genética y producción de semilla de garbanzo más importante de Latinoamérica. La verdad que es un placer para nosotros formar parte del programa de mejora de garbanzo más grande de Latinoamérica. Viajamos hasta la estación Fitzsimon en Embalse para conocer la producción de alevinos de pejerrey y la recuperación de la especie para nuestros lagos. Se había perdido la pesca en el lago de Embalse hasta casi su extinción. Por diferentes variables, por diferentes causas, había desaparecido la especie del pejerrey. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar todos los temas que tenemos previsto para este día sábado. Bajo la premisa Jardines Sustentables, se abre un nuevo concurso de la Semana de la Flor en la ciudad universitaria. Estuvimos dialogando esta semana con las coordinadoras de este importante evento previsto para las próximas semanas. La Semana de la Flor surge de la iniciativa de un artista plástico que es Gerardo Torres y a 50 años de un evento que se organizó en Pabellón Argentina que fue Córdoba Flor. Entonces esa propuesta la Subsecretaría de Cultura de la CEU de la Universidad convoca a un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está conformado por nosotras dos y además por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Arte.
Bueno, la Semana de la Flor va a ser del 4 al 10 de noviembre. Del 7 al 10 va a estar abierto al público en general. Durante los primeros días de esa semana se van a realizar concursos. Es por ello que invitamos a público en general que estén relacionados a la temática de diseño de jardines, sobre todo sustentables, a que profesionales también relacionados a la temática, a que participen en estos concursos. Los concursos son de diseño de paisajes, arreglos florales y esculturas en leño. Bien. Cada concurso tiene un primer premio, tiene menciones, tiene por participar, pero más que nada lo que nosotros queremos promover desde la universidad es el uso sustentable de los espacios verdes, que la gente se apropie de los espacios verdes de Ciudad Universitaria, que los profesionales, ya sean técnicos, sean idóneos, sean paisajistas, se acerquen a Ciudad Universitaria. Que la ciudadanía esos días concurra, porque aparte de la exposición de los jardines estos que van a estar no solo diseñados sino ejecutados, los arreglos florales que van a estar expuestos en el pabellón de los reformistas, va a haber una feria, exposiciones de plantas. Lo que queremos hacer es que, como dicen, esto es robado, ¿no? El verde es vida. Entonces queremos que Ciudad Universitaria en esos días se llene de flor y esté lo más verde y florida posible. Los trabajos van a ser realizados en el pabellón de los reformistas y en la casa de los estudiantes. Ese predio va a estar disponible para armar esos stands. Bien, aquellos interesados en inscribirse, ¿dónde tienen que ingresar? ¿A dónde tienen que llamar para ya comenzar a trabajar en estos concursos? Sí, está en la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, también en la página de la Universidad en Semana de la Flor. También quiero convocarlos a que participen, va a haber una serie de capacitaciones, de charlas, de conferencias relacionadas al tema, muy interesantes para el público en general. En la página tanto de la Universidad como la de la Facultad de Agronomía van a encontrar el programa a desarrollarse. Esperamos a todos y que sea una hermosa semana. Y en las próximas semanas, la República Argentina sumaría otro mercado internacional llamado Premium para nuestras carnes. En la columna de opinión, el periodista agropecuario Alejandro Royán nos amplía las negociaciones que se están tratando sobre este tema. El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La carne argentina se prepara para un nuevo hito y es la posibilidad de ingresar directamente al mercado japonés. Para eso, entre el 20 y el 25 de octubre, una misión comercial de ese país va a venir a evaluar las condiciones sanitarias del centro y el norte del país, zona libre de aftosa con vacunación, para determinar si es posible importar carne de estos lugares. Cabe recordar que a mediados del 2018, Japón ya habilitó el ingreso de la carne producida en la Patagonia, es decir, por debajo del paralelo 42, considerada zona libre de aftosa sin vacunación. Recientemente, la industria frigorífica regresó de Anuga, una feria de la alimentación que se realiza en Colonia, Alemania, y es considerada una de las más grandes del mundo. Allí el termómetro de las exportaciones de carne indican que China va a seguir demandando y no tiene techo, tanto para los cortes congelados como para los cortes enfriados. Europa, si bien tiene a la cuota Hilton deprimida, Argentina logró algo que hacía 60 años que venía buscando, la posibilidad de colocar el asado, la carne con hueso, en ese mercado. Y Estados Unidos habilitó recientemente 5 nuevas plantas frigoríficas, que hacen ya un total de 16 las habilitadas para justamente enviar carne a este mercado. Y en el caso de Córdoba, el frigorífico Logros va a comenzar a exportar antes de fin de año y el destino principal va a ser Miami.
Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el resumen de la cotización del dólar en el cierre de esta semana. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 13.700 pesos. Maíz, 7.850 pesos. Trigo, 10.200 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy. 1.107 cabezas encerradas, un conjunto de novillitos y vaquillones muy bueno. Hoy para destacar los precios de la Hacienda Gorda con máximo de 71.50 para novillitos hasta 350 kilos y hasta 420 kilos. Vendimos un lote de 420 en 71.50. La hembra muy parecido, entre los 65 y 71 pesos también. La mayoría de consumo liviana, entre 330, 340, 290 alguna ternera también. El precio de la vaca y los toros, muy similar al de los lunes, entre los 47, 48, alguna vaca manufa, y desde los 54, 55 hasta los 60 pesos la vaca buena, y los toros, un toro invernada entre los 45 y 50, y los 55 y 65 pesos para toros gordos. La verdad que un gran remate, la invernada con pico de precio de hasta 80 pesos, un terreno livianito, algún terreno un poquito más pesado entre los 68 y 72. La verdad que un gran remate el de hoy. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Y el dólar cerró esta semana a 56 pesos para la compra, 59 pesos con 50 centavos para la venta. Nos vamos a la primer pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Gran remate de la segunda prueba Hereford en la Universidad Católica de Córdoba. Se vendieron 35 toros, hechos 100% a campo. El producto que sacamos a venta es un producto que ha sido probado, medido. Por lo tanto, es un producto que el comprador se lleva la garantía de los resultados. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Te golpeaste con unas puertas Vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100. Un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Jornada a campo del IPCBA en Coronel Pringles, Buenos Aires. Planteo ganadero eficiente y competitivo en zona agrícola. 24 de octubre, establecimiento Ave María, paraje El Gavilán, Coronel Pringles, ruta provincial 85, dirección a Tres Arroyos. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-53-53-5090. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba.
A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo para este día sábado, y la noticia más importante para el agro cordobés fue la sanción de la nueva ley de las buenas prácticas agropecuarias por parte de la legislatura unicameral de la provincia. La ley es la 28.990, que garantiza la continuidad en el tiempo de las buenas prácticas agropecuarias. La sanción de esta ley instala a Córdoba como pionera en la materia y el programa de BPA tendrá garantizada su continuidad. Este año adhirieron más de 3.000 productores. Al respecto y luego de la sanción de esta ley, dialogamos con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Buzo. Hoy es un día importante para Córdoba y para la producción agropecuaria de Córdoba, porque lo que veníamos planteando hace 3 años, a partir de una decisión del gobernador Schiaretti, hoy tiene una mayor institucionalidad. La legislatura de Córdoba sancionó con una ley que obviamente define una política pública, una política de Estado a las buenas prácticas agropecuarias. Córdoba ha decidido hacer las cosas bien en el campo y va a estimular y reconocer a todos los productores grandes, medianos y pequeños que tomen ese camino. Es un camino vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que tiene por objetivo final la conservación de los recursos naturales, y producir conservando el ambiente es un objetivo también que nosotros no hemos fijado. Creo que se está produciendo un cambio cultural importante y me parece que este momento obviamente es un hito muy destacado en la historia productiva de nuestra provincia. Yo creo que al sancionarse esta ley le da una continuidad, institucionalidad, un marco distinto. También nos hace al Estado y a todo el Consejo Consultivo, está integrado por más de 50 instituciones privadas, el compromiso de seguir trabajando. Obviamente que las prácticas seguramente van a tener la dinámica propia de los tiempos que ameritan, pero en definitiva es un camino vinculado a lo que se dice siempre, la sustentabilidad, que pasa del dicho al hecho, porque de estas expresiones siempre uno obviamente está de acuerdo, pero que haya una política que estimule y reconozca estos objetivos, que es una política de promoción, que para sumarse a este objetivo, previo a esto hay que cumplir la ley. Obviamente acá se suman a este programa de promoción los que han cumplido la ley, y eso me parece que lo destaca también en que elegir un camino vinculado, insisto, a la producción sustentable, no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica, sino sobre todo ambiental y social. Y nos vamos rápidamente al establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba, camino a Montecristo, porque esta semana se llevó a cabo el segundo remate de la prueba Hereford de la Universidad Católica de Córdoba. Entre otros animales, se remataron 35 toros Hereford hechos 100% a campo. Este es el informe. Cierre nuevo, una segunda prueba. Particularmente yo veo que esto es un gran logro. Cuando empezamos esta segunda prueba dijimos, che, vamos a ser un poco más estrictos en los parámetros de medición, en los parámetros de aceptación. Logramos eso. Tuvimos 26 cabañas presentes, cabañas que vinieron desde Entre Ríos, cabañas de Santa Fe, de Buenos Aires, de San Luis. O sea, una presencia realmente notoria de distintas provincias, un esfuerzo en el contexto en el que estamos, ¿no? Un esfuerzo de productores de todos lados. Creo que eso es un gran aporte, un aliciente para seguir trabajando, para seguir mejorando. Y como siempre digo, es una prueba en donde no buscas como una competencia quién gana, sino es una prueba en la que todos ganan, porque cada uno se evalúa y se lleva lo que puede mejorar, lo que tiene de bueno, lo que tienen de bueno los otros, y eso genera una armonía y una sintonía entre las distintas cabañas que potencia, en este caso, la raza peruana. Y esto es una prueba cuyo objetivo no sé si será, no es meramente rentable, o sea, no es solamente el resultado económico de la prueba. Acá tenemos otros objetivos que nos sirven.
el vincular a los productores, el ser el punto de encuentro de productores y también lo que es la parte de la participación de alumnos. O sea, hay objetivos académicos que logramos cumplir, alumnos que participan en la toma de datos, en el seguimiento, en las distintas muestras que se hacen, en las juras. Entonces, bueno, hay una serie de objetivos que se cumplen meramente de lo rentable. La verdad, un muy lindo remate, rápido, ágil, muy buenas ventas, muy buenos precios. Las vaquillonas, la verdad, se defendieron muy bien, había muy buena calidad. Y los toros Hereford también. Ya los compradores el año pasado tienen la experiencia y el resultado que le dieron. Por lo tanto, este año vienen más confiados. Es una torada muy homogénea este año, muy competitiva y que se adaptó excelentemente bien al manejo de campo que le hemos dado. El producto que sacamos a venta es un producto que ha sido probado, medido, por lo tanto es un producto que el comprador se lleva la garantía de los resultados. Un toro que no luce como un toro de remate, de exposición, porque la preparación es de campo. Entonces cuando estos toros van al campo se ven igual o mejor que lo que salen de aquí de Santa Julia. Una sensación de alegría, de orgullo por lo que ha logrado la asociación, pero en realidad quienes han logrado esto son la Universidad Católica de Córdoba y la Comisión Zonal Centro Este, que son quienes llevaron adelante esto. Así que realmente una alegría de ver a tantos socios de nuestra asociación, valga la redundancia, trabajando juntos por la promoción de la raza, porque más allá de una competencia, más allá de un remate, creo que estos trabajos que se hacen de hacer pruebas a campo, realmente lo que hacen es promover los beneficios que tiene la raza Hereford y promover lo que puede lograr esta enorme raza que criamos en la Argentina. Yo creo que hemos tenido un año bueno, hemos tenido un año con muy buenas ventas en prácticamente todos los remates, con valores destacados por los animales de punta. Bueno, quienes estuvieron o vieron los remates de Palermo son partícipes de ello, pero con promedios también muy destacados, así que en eso muy conforme. Pero por lo demás, siempre pensando que hay que hacer más, siempre pensando que tenemos que comunicar más, que tenemos que enseñarle más al criador comercial, por qué usar el Hereford. Y ahí es donde estamos trabajando muchísimo en estos días. La verdad que la evaluación, esta segunda evaluación a campo Hereford, más allá de ser la evaluación en sí, nos junta como cabañeros. Vos has visto la entrega de premios que se ha hecho recién, la cantidad de gente que ha venido de todo el país. Nos acompañó nuestro presidente, Alejandro de la Tour, la cantidad de gente que ha venido de Mesopotamia, el padre que ha venido de la Católica también a acompañarnos. La verdad que se ha hecho entre nuestra Hereford Centro Este y la Universidad Católica un feedback positivo, una simbiosis tan linda que más allá de que nosotros aprendemos mucho como cabañeros de la genética de nuestros animales y los chicos, los pasantes y todo lo que se puede hacer de docencia en la facultad también es transmitida a través de nuestros reproductores cuando los chicos hacen todas las mediciones pertinentes que se llevan a cabo acá. Bueno, la verdad que estamos apostando a un futuro, o sea, la raza quiere seguir criando Hereford la zona y bueno, y entonces estamos haciendo una apuesta al futuro. Los remates no son fáciles porque la gente, estamos en una zona donde la ganadería se ha trasladado mucho, pero dentro de todo la gente hoy está muy selectiva, la gente quiere elige los buenos toros. A veces los toros que llegaron a la prueba, pero no todos llegan en las mismas condiciones, no son todos iguales los toros. Hay toros que se desarrollan muy bien, a otros les cuesta un poco. Y bueno, entonces ahí es donde está la relación de lo que es el toro que se vende bien y el toro que cuesta vender, ¿no?
Y los vientres, bueno, los vientres se vendieron muy bien, los vientres, los preñados anduvo muy firme, en 45, 48 mil pesos anduvo muy rápido la venta, y la hembra para entorar dentro de los 28, 30 mil pesos también se vendió mucho. Te diría yo que un remate bastante lindo, en todo lo que se vendió bien. Vinimos al remate, anteriormente habíamos asistido a las dos juras anteriores que se hicieron y bueno, cerrando ya con este ciclo, hoy hicimos presencia en el remate acompañando a la Cabaña Santa Julia de la Universidad Católica. Y bueno, estamos en plena campaña, ¿no?, de lo que es megatérmicas y de sorgos, así que esas son las consultas principales que estamos teniendo. Obviamente, bueno, acá en la zona se están esperando las lluvias y estamos esperando que una vez que ocurran, empiecen a consultarnos, y para eso estamos siempre disponibles. Y siempre tratamos de vincularnos con todas las instituciones, no solamente con la Católica, sino con varios organismos. Es una forma de estar, bueno, presente, acompañando no solo lo que es a nivel institucional, sino al desarrollo educativo, tecnológico. Siempre suma estar vinculado con instituciones educativas. Como siempre, tratamos de estar cubriendo, estando presente en los diferentes eventos de la zona, junto con el semillero Oscar Pemán Semillas, cubriendo un poco, bueno, las necesidades de los clientes y estando cerca del productor en estos momentos complicados que nos toque estar, y aguardando un poco la lluvia, que es un poco lo que define siempre las intenciones de siembra. Bueno, nosotros ya hace unos 6 años que estamos en Río Primero representando a Oscar Pemán Semillas. La verdad que es una empresa que tiene 50 años de trayectoria, una empresa familiar, pero una empresa que ya ha crecido, que muy seria, muy competitiva en el mercado, y la verdad que es una empresa que da gusto trabajar a la par de ellos. Desde el establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba viajamos rápidamente a Villa Giardino, en el corazón del Valle de Punilla, porque allí se llevaron a cabo las 37ª Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias, organizadas por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba. Agradecemos a este informe por la realización de nuestro colega, el periodista agropecuario Carlos Llanes. Sí, es la jornada número 38 de Jornada de Ciencias Veterinarias en Villa Giardino. Y somos, por más que nos pese o no tengamos miedo en decirlo, pero somos la más importante del país. Sabemos que hay una jornada que es más importante, se realiza en Capital Federal, pero es de índole privado. Ahora, organizado por una institución intermedia de esta característica, de ninguna profesión, no solamente de medicina veterinaria, estoy seguro que de ninguna profesión tiene la magnitud que tiene esto y el impacto dentro del turismo en una provincia como es Córdoba. Siempre digo que el que no tenga un proyecto conformado está condenado al fracaso. O sea, ¿y yo qué me refiero cuando digo un proyecto? Un proyecto es el norte, es lo que fijamos como institución. Y ese proyecto está conformado por varias aristas o varios pilares que son los programas. Es así como esta jornada, por ejemplo, es un programa de un proyecto general, que es lo que tenemos como mente nosotros como gestión del Colegio Médico Veterinario. Otro programa es el programa COVID 21, que vos lo sabés perfectamente, que es el programa que tenemos recreativo, social y turístico en el Corcovado. Otro programa es el de auditorías. Y así te podría enumerar todos los que tenemos que hacen que una persona como yo te pueda estar dando a vos un reportaje, una entrevista, pero todo esto lo va conformando un equipo. O sea, yo siempre digo, yo soy la cara visible, sí, pero los laureles y las cocardas se los lleva el equipo completo, no me los llevo yo. Realmente es un todo, o sea, hay que pensar realmente en disertante con una capacidad de convocatoria como la que estamos teniendo, y bueno, y la convocatoria detrás de eso viene sola, digamos, pero bueno, también hay que armar una estructura para colaborar a todo y que se sume la gente.
La verdad que este año tuvimos la exclusividad del hotel, pudimos cerrar gracias a una decisión tomada por el Consejo Directivo de cerrar una reunión bien temprano en mayo y se logró la exclusividad del hotel, que eso nos abrió las puertas para que pudiéramos alojar una gran cantidad de colegas en el hotel, que el año pasado no habíamos podido hacer. Bueno, fueron 7 salas, como ya nos acostumbra este congreso. La sala, 2 salas de pequeños animales, uno de canino, uno de felino, una de bovino, una de equinos, salud pública, fauna silvestre y producción porcina, y de producción porcina y de cerdos. Este año hemos tenido asistentes y disertantes de otros países, más allá de la federalización que tiene este congreso. Este congreso, o sea, como decía recién en la cena de cierre, es un congreso que junta colegas de todo el país. Y justamente he estado hablando con estanes que van rotando por todas las jornadas que van apareciendo en todo el país, y nos recalcaban eso, o sea, la gran participación de colegas de todas las provincias de la Argentina, y bueno, y toda esta gente, como vos me preguntás, del extranjero. Este año tomamos la decisión de trabajar fuertemente en la sala de póster y realmente hemos tenido una buena respuesta. Han participado 19 universidades de todo el país, se han acercado muchísimos póster y la verdad que el nivel de póster ha sido muy muy buena. Todo, como todos los años, o sea, se hace la entrega de una plaqueta conmemorativa a los colegas que ya llevan 25 años de profesión, 25 años de matriculado, y bueno, es muy grato, yo creo que es un buen gesto que tiene el colegio para con ellos, que bueno, que esta noche se la reconozca hasta con tanta cantidad de gente, delante de muchos colegas amigos, que se le dé justamente esa coronación, como le damos nosotros. Una nueva pausa publicitaria, ya volvemos con estos temas. La Facultad de Agronomía de la Nacional presentó el programa de mejora genética y producción de semilla de garbanzo más importante de Latinoamérica. La verdad que es un placer para nosotros formar parte del programa de mejora de garbanzo más grande de Latinoamérica. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri, tecnología para potenciar la agricultura.
Continuamos con nuestro programa Campo Directo en este día sábado 19 de octubre. Nos vamos al noroeste de la provincia de Córdoba, al paraje Los Chañaritos, muy cerca de Cruz del Eje, porque fuimos invitados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para conocer el programa de mejora genética y producción de semilla de garbanzo más importante de Latinoamérica. Lo compartimos con ustedes. La verdad que es un placer para nosotros formar parte del programa de mejora de garbanzo más grande de Latinoamérica. Eso es algo que debemos decirlo y recordarlo todo el tiempo. La verdad que ha sido un trabajo a pulmón de muchas personas, de Viderbos a esta parte, con un gran trabajo de Julia Carrera y todo su equipo. Más de 40 años de trabajo puesto al servicio del productor, ¿no? En un cultivo que se había dejado de hacer en nuestra provincia, en nuestro país, y que, bueno, que poco a poco hemos ido proveyendo de nuevos materiales genéticos, de nuevos materiales adaptados, con muy buena calidad, y que de hecho todo el material que hay dando vueltas en Argentina, ¿no?, proviene de este programa de mejora, que es de la propia Facultad de Ciencias Agropecuarias, bueno, en alianza, asociaciones con otras instituciones como el INTA en Salta, y bueno, y ahora con Granaria, ¿no es cierto?, de Vítulo Agro, en este caso, donde estamos llevando adelante más de 160 líneas. Y encontramos como una falencia y un defecto, un eslabón débil, la parte de la semilla, dentro del garbanzo, y decidimos resolverlo a fondo, digamos, para darle sustentabilidad a la cadena. Entonces ahí donde empezamos a adquirir los mejores materiales que había, es ahí donde ya nos involucramos con Julia, conocimos su trabajo, y una cosa trajo la otra, y ya hace 10 años que estamos aquí, en esta zona, haciendo semillas en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En su momento, el primer cultivar que logramos la licencia y hacer semillas fue Chañaritos. El camino que eligió Vítulo Agro fue de ir a la legalidad y a la máxima categoría de semillas, y con su consecuente máxima calidad. Entonces la semilla pura que se le da al productor se multiplica acá y sale fiscalizada de primera multiplicación. El INA se fiscaliza que sea hija de base, de básica, y sea la primera multiplicación para el productor. Sería la máxima categoría en calidad que puede obtener un productor de cualquier genotipo. Y el mejoramiento, como trabaja hacia futuro, o sea, con objetivos a mediano y largo plazo, volver de alguna manera, por así decirlo, al lugar, es emotivamente muy fuerte. Y que a Chañaritos le hemos sumado tres más, implica que del rol de docente se puede. Y el hacer la semilla, que ya estamos haciendo semilla desde el 2010 aquí, es porque la empresa privada le importa eso. O sea, tener rendimiento. Y si le sumo calidad, le estoy sumando una componente que perdura en el tiempo. La inversión en la investigación es poder dar respuesta a problemas. Garbanzo no tenía cultivares locales, los tiene. No tiene uno, tiene cuatro. Y hay posibilidad de que haya muchos más. Las cuatro, la primera lograda desde la facultad, sola. Norteño ya logrado con la incorporación de gente de la Universidad de Salta y del INTA de Salta. Hago hincapié en el INTA de Salta, 1000 kilómetros de distancia. No estoy hablando de al lado de casa. Kiara y Felipe con el INTA de Salta también. ¿Se entiende? Es decir, de alguna manera el hecho de todo esto que uno ha hecho ha logrado puertas abiertas. Bueno, el establecimiento está ubicado en la zona de Los Chañaritos, a 25 kilómetros más o menos de Cruz del Eje. Manejamos algo de agricultura y tratamos de, en la zona el verano es muy complicado, entonces tratamos de corrernos hacia los cultivos de invierno, que para poder aprovechar mejor el agua y lograr mejores potenciales. Y hacemos maíz, ahora vamos a probar con sorgo, y en el invierno estamos haciendo algo de, hacemos garbanzo, multiplicación, semilla de garbanzo.
Y bueno, empezamos a trabajar, cuando se compró el campo, empezamos a trabajar en conjunto. En los años anteriores hemos tenido buenos resultados con todas las variedades, pero con Kiara fue un poco mejor. Entonces, en el convenio se acordó que bueno, nosotros multiplicábamos Kiara y en el resto de los campos multiplicaban otra variedad. Y este año nosotros en el campo tenemos diferentes sistemas de riego, desde un pivot, o sea, por aspersión, un pivot central, fijo, hasta el riego tradicional de la zona, que es el manto. Y hemos incorporado un nuevo sistema de riego, que es el pulso discontinuo, en el cual logramos el uso más eficiente del agua, que es el elemento escaso de la zona. Y este año fue un gran desafío para nosotros porque hicimos el 100% de las hectáreas de garbanzo, las hicimos en pulso discontinuo. Y bueno, los resultados creo que vienen siendo muy buenos para nosotros. Bueno, es trabajo, digamos, del genetista hacer la semilla genética, que es una semilla que tiene atributos. Esos atributos se podría decir que tiene altísima pureza genética, y tiene en esa altísima pureza genética tiene resistencias, o tienen todos los atributos que estamos buscando, tanto de resistencia a problemas fúngicos, tiene muy buena calidad comercial y bueno, todo lo que busca el productor. De esa semilla genética que la produce el mejorador, el genetista, nos la entrega a nosotros y nosotros entramos a la parte de la producción semilla básica. La semilla básica es el insumo o la semilla con la que nosotros vamos a sembrar los lotes que después se va, de los cuales se va a cosechar la semilla fiscalizada, que es la que se le vende al productor. Lo que nosotros hacemos es, de esa semilla básica, es multiplicar, hacer volumen, cuidando mucho la pureza genética, el poder germinativo y la sanidad. Acá se produce semilla fiscalizada de Norteño, semilla fiscalizada de Kiara UNC INTA, semilla fiscalizada de Felipe UNC INTA, y este año vuelve a aparecer la fiscalizada de Chañaritos, que se había dejado de producir. Kiara y Norteño nos dan, Kiara puntualmente llega a dar 10 milímetros, ¿sí?, granos de 10 milímetros, y el resto de su producción casi todo en 9. Norteño, casi todos sus granos están agrupados en el calibre 9, y estas dos variedades son, tienen excelente calidad comercial, por el buen tamaño que tienen muy buen color y son un poquito más sensibles al frío. Versus Chañarito y Felipe UNC INTA, que son resistentes al frío, pero sus calibres tienen muy buena potencial de rendimiento, pero sus calibres son un poquito más chicos. Normalmente están, la mayor cantidad de granos está en calibre 8. Bueno, para Granaria de Vítulo Agro, trabajar con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional es un orgullo, es un privilegio, es todo un honor. Dentro de esto se trabajan becarios, se trabajan proyectos de tesis, se trabajan muchos materiales que hacen que después queden poquitos materiales para el productor. Digamos, hay un trabajo hacia atrás y la sociedad debe conocer lo que hace la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque hace un trabajo enorme y el cual tenemos el honor de estar involucrado. Nosotros creemos que el país va a salir adelante el día que todas estas instituciones, como las universidades, que tenemos obligación en estudiar, en investigar, que sea investigación puesta al servicio del desarrollo. Y esto es un ejemplo claro y contundente, ¿no? Que es un servicio al productor, en donde semilla de excelente calidad se le está brindando y se le está proveyendo para que ellos puedan producir un cultivo como corresponde y no fracasar en ese intento que muchas veces está sucediendo, ¿no? El próximo jueves tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la segunda jornada de ganado bovino criollo. Importantes referentes nacionales disertarán acerca de esta raza, sus atributos y avances en investigación.
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se realizará una nueva edición del curso de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina. Dicha capacitación se llevará a cabo en Arroyito, organizada por la Universidad Nacional de Villa María, porque sos de la tierra donde se amasan los sueños, de la provincia, sueños del granero del mundo, un granero del mejor trigo, trigo que cuidan estas manos sabias, manos que trabajan nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Última pausa, ya volvemos con estos está temas. Está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Viajamos Miss hasta Angela la estación Fitzsimon desde 1970 para conocer la producción de alevinos de pejerrey y la recuperación del servicio para y asesoramiento. Se había Luis perdido Angela la Ancioni, pesca en el lago de Embalse hasta casi en Oliva su extinción. Por diferentes variables, por diferentes causas, había desaparecido la especie de pejerrey. Todo esto y mucho más. El trigo aquí avanza en campo sin directo. Resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja, mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Últimos minutos de nuestro programa Campo Directo para este sábado 19 de octubre. Nos vamos al corazón del Valle de Calamuchita, la localidad de Embalse, porque junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recorrimos la estación hidrobiológica Fitzsimon para conocer sobre la producción de pejerreyes y la recuperación de esta especie en los lagos de nuestra provincia de Córdoba. Bueno, esto forma parte de los viajes que hacemos normalmente con la materia de acuicultura, y tenemos a la gente de la estación hidrobiológica Fitzsimon, los tenemos como auxiliares o como docentes invitados a dar la materia. La visita a la estación forma parte de esto, que es muy interesante porque es la forma de ver la producción de la primera etapa de la cadena de la acuicultura. Esto era una estación de producción de alevinos de truchas que después se transformó en pejerrey, pero digamos los fundamentos son los mismos para la producción de alevinos o larvas de la primera etapa de la producción acuícola. Son los alumnos regulares de la materia, los chicos que ya están en cuarto año de ingeniería de zootecnista. Y están cursando la materia, vienen a la visita. La idea es tener un profesional que se sepa desarrollar o que sepa manejarse en cualquier tipo de producción acuícola. Y de acá se lleva los fundamentos de esta primera etapa, de la reproducción y la multiplicación de todo pez con interés acuícola. Primero que nada, bienvenidos a Embalse, bienvenido a nuestra localidad. Se había perdido la pesca en el lago de Embalse hasta casi su extinción. Por diferentes variables, por diferentes causas, había desaparecido la especie del pejerrey. Entonces, en este anhelo de querer recuperar lo que es la actividad de pesca, de volver a posicionar a Embalse como destino de una actividad deportiva que tanta gente trae y se moviliza, digamos, a lo largo del año, es que nace, gracias a la gestión del intendente de la Municipalidad de Embalse y de la comunidad regional, la creación de esta estación hidrobiológica. Bueno, que hoy, obviamente, el lago está muy poblado de esta especie, ha vuelto a recuperar al pejerrey, y bueno, y no solo que hace siembra en el lago de Embalse, sino en todos los lagos de la provincia de Córdoba. Bueno, acá estamos ubicados en el dique, el murallón principal del lago de Embalse, al lado de la usina hidroeléctrica Fitzsimon.
que justamente la planta esta es una planta de trucha que se las hizo Santiago Fitzsimons ya a partir del año 1938, quedó en servicio. En la actualidad la hemos adaptado para el desarrollo del desafío que era volver a tener las poblaciones de pejerrey. La planta se encontraba en un estado de abandono importante, pero el municipio trata de dar respuesta al anhelo de toda la gente de Embalse y también del país que volvieran a tener las poblaciones de pejerrey que prácticamente durante 20 años habían guardado las cañas porque ya no se pescaba más. A partir del año 2014 fue impactado el lago de Embalse con una siembra muy importante, con un nuevo método también en consenso general de todos los actores. Japón había transferido una tecnología muy importante a partir del año 2003, 2007 se instala por primera vez la cría intensiva y bueno, todo esto hemos desembocado de que la estación hidrobiológica hoy cuenta con una cría intensiva. Bueno, el pejerrey, porque el pejerrey es una de las especies introducida, porque no es nativa de Córdoba, que tienen mayor importancia socioeconómica en la región centro y también a nivel país. Y este proyecto comenzó en el año 2010 aproximadamente, surge por la necesidad de una escasez que hubo en la especie en el embalse de Río Tercero y bueno, la decisión política fue establecer una estación hidrobiológica donde se le pudiera criar en forma intensiva y poder después criarlo o lanzarlo, digamos, a los que son nuestros ambientes acuáticos, recursos hídricos, ¿no? Y para Córdoba es muy importante, moviliza muchísimos recursos, además por las propiedades de la carne, que es muy buscada por los pescadores y por los turistas. Creo que es un pez que hay que seguir manteniéndolo, no es nativo, se lo siembra para que se lo pesque. ¿Sí? Porque es muy muy importante dentro de lo que es nuestra vida diaria, es muy muy importante por el tema de la pesca. Los chicos primero se empaparon en lo que es el manejo de lo que es una planta de producción de pejerrey, sí, donde se los cría en forma intensiva. Lo que hicimos fue primero ver la manipulación de las piletas, es decir, qué cantidad, qué productividad puede tener una pileta, producción de pejerrey, porque bueno, esos padres tienen que tener una calidad de agua importante y que les permita la supervivencia en forma, digamos, cautiva. Sí. ¿Sí? Bueno, después lo que hicimos fue una recolección de los huevos, estamos en época de reproducción, que es bueno, durante septiembre y octubre, así que se recolectaron los huevos que se han puesto anoche. Esos huevos después en la sala de incubación se han hidratado, se han lavado, se han puesto en copas para lo que es la incubación, que va a tardar unos 15 días. Después, bueno, han llevado las larvas recién nacidas a las piletas de crianza, que ahí ya tienen contacto con el zooplancton y el fitoplancton, donde van a estar ahí más o menos unos 4 o 5 meses para posteriormente ser sembrado en los diferentes ambientes, ¿no? Y también han estado, ahora están con el trabajo de manipular los peces, de cómo llevarlos de un ambiente a otro, con el manejo de la sal. Así que bueno, han visto en general cómo es la producción intensiva del pejerrey a una escala un poquito mayor, que es una estación donde se están generando 100.000 huevos, 50.000 en un solo día, así que imagínate, ¿no? Podemos dar respuesta a muchos, no solamente los lagos de la provincia de Córdoba, como el dique La Viña, el dique Los Molinos, Piedras Moras, Segunda Usina, Tercera Usina, sino que también abarcamos la región centro argentino, que es un proyecto que dirijo yo, avalado por el Ministerio de Ciencia. Tenemos que es una de las especies que más se adapta a lugares donde anteriormente había sido producción agrícola y ahora están campos saturados, campos inundados y bueno, es la forma con el pejerrey de darle una alternativa productiva, campos complicados con una muy buena salida comercial. El pejerrey es un producto acuícola que no le hace falta marketing, el pejerrey se vende solo, donde se ofrece pejerrey, el pejerrey se vende. Entonces yo diría que es de lo que tenemos en Córdoba, salvo la trucha que es muy limitado, pero el pejerrey es la vedette de la provincia en cuanto a acuicultura.
habíamos perdido 3.000 pescadores que vienen los fines de semana, que eso genera en el pueblo en sí, genera en la región un ingreso muy importante. Inclusive ahora en noviembre, porque hemos cambiado la fecha, tenemos un concurso importante, va a ser el primer festival del pejerrey después de más de 20 o 30 años. La estación hidrológica pertenece a la municipalidad, así que también puede acercarse o a la dirección de turismo de la municipalidad o a la misma municipalidad, o acercarse a la estación hidrobiológica que está junto al dique de Fitzsimon, acá en Embalse. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos a todos ustedes que este próximo jueves 24 de octubre están todos invitados a la jornada de cultivos de cobertura que se realizará en Altagracia. Al pie de pantalla están los datos para conocer un poco más sobre el programa de actividades de esta interesante jornada. Les recordamos también el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15 511 8446, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Muchas gracias por compartir estos 60 minutos a puro campo. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir del mediodía, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Buen fin de semana.